domingo. Todo fue en la noche cuando iba a comprarme una pequeña cerveza. Me habían avisado que los manes estaban por ahí. Y a mí no me importó porque yo, bueno, se estaba parlando, yo, bueno, siempre vienen los manes y los manes se van y no vienen más, pues. Y yo, bueno, fui y compré mi cerveza. Iba con mi cerveza en la mano por el sector, iba caminando tranquilo. Me parqué donde me frené un ratito ahí, yo solito, porque no había nadie por el área. Cuando así yo voy caminando, y de repente, me salieron, me comenzaron a disparar una vez, pues. Iba caminando, comenzaron a disparar una vez. Cuando así, lo que yo hice aquel día, todo fue un lunes, y estaba yo jugando fútbol en la cancha, como todos los días que yo juego fútbol, y estaba jugando fútbol ahí, entreteniéndome ahí jugando. Después me aburrí de tanto jugar fútbol, pues me fui para allá para atrás donde mi amigo, y estaba ahí con mi amigo conversando. De repente vi que mi amigo sacaron una pistola y me la dieron, y que coge, controla ahí. Y yo simplemente la agarré, está bien. Me metí a los huevos, como simplemente usted mete una pistola. Me metí ahí en los huevos. Iba caminando, estaba por ahí tranquilo, por el gueto así, caminando con la pistola. De repente viene mi fresito, ¿quién me dice a mí? ¿Tú tienes la pistola? Y yo, ¿cómo no? Yo más me la voy a hacer así. Que bueno, más vamos para allá, para encima, para allá, cuando un man que está mal. Fui con mi amigo, agaté a ese man, como se dice allá abajo, en Tumbú. Agatealo y nos fuimos a la casa, y mi amigo me lo enseñó. Y yo le di a mi amigo a la casa donde nos buscamos, de ahí esperando para ir quién iba. Y yo le di a mi amigo, yo voy ahí, yo lo voy a coger. Y fui, iba caminando tranquilo, iba a tener un huevo, pero él nunca pensó que yo tenía el arma, nunca pensó que yo le iba a ganar. Y yo iba caminando normal, y yo vi que se me estaba mirando, yo normal, para encima de él, normal. Y yo saqué, yo peleé, lo agarré y mimito asentó donde él estaba. Le solté 4 tiros. Simplemente se lo metí en el pie. Y yo vi
vi que él salió huyendo para el monte. Yo no sabía que se le había metido en el pie. Y cuando vino la noticia, me dieron a mí que no, que se la metiste en el pie, muchacho. El muchacho te quiere coger, te quiere matar. Yo le dije, a mí no me importa. Yo también le respondo. Yo le dije a sí mismo. Y el muchacho ahora, él está preso. Y le metí una nada más en el pie porque quise metérsela. Porque ahí voy a ir para que digan que yo voy al cuero. Ahí me lleva, pues. Pero en realidad, Zaina, tú no ganas nada.